Continuamos avanzando en esta tarde, por supuesto, estamos a pleno acompañándolos con todo lo que significa. Somos lo que hacemos, no solo de cambiar la mirada social hacia la discapacidad, también de naturalizar, ¿no?, todo esto que muchas veces ahí nos cuesta como humanidad, que son nuestras diferencias, porque cada uno de nosotros, como lo decíamos antes con Fer, somos únicos, inigualables, ¿no? Y cómo esto de convivir a veces resulta ser un gran desafío. El otro día, cuando estábamos en la Feria del Libro, un poquito lo decía al terminar mi charla, pareciera que cada vez nos cuesta más, ¿no?, el poder entender que ese ser que es diferente a mí es tan legítimo como yo en su manera de ser, en su manera de pensar. Cómo hoy está siendo bastante, no digo complicado, sino la palabra que me gusta, desafiante, ¿no?, el poder compartir ciertos espacios. Por eso es importante que hoy lo tengamos a él acá, porque él es referente de Living Peace Argentina. Vienen haciendo un trabajo a nivel mundial, ¿no?, en esto de precisamente pensar en un mundo mejor, en esta frase que, aunque suene trillada, todos podemos cambiar el mundo, cada uno desde su lugarcito, haciendo su aporte. ¿Qué estás haciendo vos, ¿no?, cada día, cada jornada? Y cómo el trabajo siempre es fundamental en las infancias, en los adolescentes. Así que él es docente y, como dije, es referente de este movimiento llamado Living Peace, aquí representante en la Argentina, Marcelo Pardo con nosotros. ¿Cómo estás, Marce? ¿Cómo andás, Karina? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muy contenta. Sobre todo, bueno, estamos con mucha expectativa para lo que se viene, que ya de eso vamos a estar hablando en otra oportunidad. Pero bueno, hoy vas a hablar de un poquito lo que hace Living Peace. Como decíamos fuera de aire, estamos en este canal de televisión y estamos llegando a quizás personas que es la primera vez que van descubriendo lo que hacemos acá. Así que me encantaría que nos cuentes y que les cuentes a todos qué es Living Peace. Bueno, Living Peace, primero que todo, es Viviendo la Paz. Es un camino, una metodología, un camino de educación a la paz que tiene tres pilares. Uno es el Dado de la Paz, que está acá. Te lo presté. Me lo prestaste, porque este es tuyo. Este y yo es te mío. Lo traje ahora. Bueno, así que el Dado de la Paz tiene actitudes para vivir en el día a día, para construir la paz. Y se tira el Dado de la Paz en el colegio. ¿Qué nivel? Cualquier nivel. Ajá. Nivel inicial hasta superior, se tira el Dado de la Paz. Y se busca vivir esa actitud en ese día. Por ejemplo, perdonar al otro, escuchar al otro, uh-huh, ayudar al otro, ¿sí?, ayudarse mutuamente. Bueno, son algunas de las caras del dado. Ese es un pilar. Un pilar. El segundo es el Time Out por la Paz. Y es un minuto de silencio que vos podés hacer por la paz y pensar cómo la estás construyendo también en lo cotidiano. Y pensar en ponerse en el zapato de los otros en otros países, de lo que están viviendo en relación a lugares de conflicto. De los 150 países, 45 están en conflicto de guerra en este momento. Es una cantidad impresionante. Y el tercer pilar del Living Peace es el 6x1 o aprendizaje de servicio solidario, donde los alumnos van a tratar de intervenir, convivir, encontrarse en distintos puntos vulnerables de la ciudad. Maravilloso, Marce, sobre todo porque en estos tiempos, ¿no?, que vos lo decís, donde se viven tantas situaciones de violencia a nivel mundial. Cuando terminaba el otro día en la charla en la Feria del Libro, decía un poco eso, ¿no? Si me preguntan, en todos estos años que vengo trabajando con la temática, y si bien ha habido avances, ¿no?, y bueno, y mayor visibilidad, sobre todo para la población que tenemos ahí como foco, que es quien tiene discapacidad, sinceramente lo digo, cuando iniciamos en el 2008 yo veía mucho más empatía que hoy. Y lo digo, es lamentable, es triste. Y todo lo que sucede en las redes sociales mismo, ¿no? Porque uno puede decir, ya no es esto de agredir a un otro desde lo físico o desde la presencia, a través de la virtualidad, ¿no? Entonces digo, ¿a dónde hemos llegado, ¿no?, como humanidad en definitiva, y cómo es tan necesario el trabajo que ustedes hacen de tener ahí siempre presente todo esto que vos antes decías, que suenan cuestiones muy lógicas, muy triviales, pero que son valiosísimas de implementar y a veces hasta difíciles de tener en un aula, por ejemplo, vos que sos docente o en cualquier ámbito. Sí, fíjate que en el tema de discapacidad, ¿no?, hay mucho conocimiento, pero el trabajo de ciertas actitudes que nosotros llamamos prosociales, que es que la capacidad de la persona de
ir hacia otro, el encuentro de otro, donarse a sí mismo, actuar por el bien del otro desinteresadamente, esas actitudes no se trabajan generalmente en el colegio. O sea, se tiene conocimiento, por ejemplo, en el plano de la discapacidad, decís, no, yo no tengo que discriminar. Ahora, el ir para ayudar al otro, mejorarle su situación o trabajar con el otro, es otra cosa. Mira, te cuento una pequeña cosa, ¿no? En esta del tercer pilar del 6x1, vamos con alumnos a realizar, primero nos metemos en el lugar, diferentes actividades, ¿no? Puede ser un geriátrico, ir a juntar plástico al río, sí, o en lugares vulnerables de pobreza. Pero también trabajamos con distintos lugares de discapacidad, centros de día, escuelas especiales. Mis alumnos conocen lo que es la discapacidad. Ajá. Ahora, ¿cuándo tienen la experiencia de convivir con el otro, no? Cuando estás en el cara a cara con el otro. Entonces hay que cambiar un paradigma de educación que solo dentro del aula le enseñamos. No discriminar, claro, teoría. Y una foto, sí, de una persona con discapacidad. A otra cosa es ir al lugar y hacer un proyecto juntos y hacer cosas juntos y estar juntos. Es otra cosa y es otro tipo de educación. Mis alumnos cambian la cabeza. Digo mis alumnos, sí, por decir, sí, porque sí, tengo la experiencia yo, pero en realidad en Living Peace lo que ocurre es que cambian la cabeza y tienen esto de ponerse en los zapatos, la empatía que vos decías. Claro. La empatía que es otro tipo de educación, no es solo de la cabeza, ¿no? Por eso digo, es importante, Marce, y además vamos a darle difusión a esto que se abrió la inscripción, que precisamente viene en línea con esto que vos estás ahí compartiendo, donde, bueno, pueden inscribirse para formar parte de este taller, ¿no? Porque va a tener varios encuentros desde la virtualidad, Educadores para la Paz. Es una escuela de educadores para la paz. Es la primera vez que vamos a alargar la obra en Argentina, después luego se hará internacional, digamos que somos conejitos de India acá. Ajá. Y después sale internacional para diferentes países, ¿sí? Esta escuela de educadores para la paz, bueno, va a hablar de estos pilares, después va a profundizar también en lo que es la cultura del arte. Y de los fundamentos pedagógicos para educar en una cultura de la paz. Pero no solo teoría, estamos hablando de herramientas concretas. Ajá. Para trabajo en el aula. ¿Qué niveles? Todos los niveles, educación formal y no formal también, porque tenemos gente que, no sé cómo sería el término, pero educa a cadetes de bomberos. Ajá. No sé si son coordinadores. O sea, el ámbito es mucho más allá de la educación formal también, en lo que es... Bueno, Living Peace, ¿no? Bueno, ese es lo que tenemos ahora. Y es también que sea un encuentro, porque lo que descubrimos es que todos tenemos una semilla de educar en la empatía, y lo tenemos bien adentro. A veces está dormida. Hay como que le tiene que dar el sol a esa semilla para que despierte, brote y empiece a salir, ¿no? Entonces, es una invitación a los educadores de diferentes niveles, no solo de escuelas convencionales, también escuelas especiales también puede ser, entonces son todos los niveles, ¿no? Todo el que esté interesado puede sumarse. Exacto. A esto, que va a ser una escuela, entonces, la primera vez, ¿no?, que se hace una cuestión de estas características, como vos decís, bueno, me parece que va a ser sumamente valioso todo lo que allí aparezca, ¿no? Porque, bueno, va a haber de diferentes espacios, como decís, educación formal, no formal, y esto empieza en junio. En junio, hasta el 3 de junio está la inscripción, y el fin de semana que le sigue arrancamos, van a ser más o menos sábado por medio, a las 11 horas, son 2 horas por Zoom, ya hay 50 docentes anotados, docentes, educadores de la Argentina, diferentes niveles que se fueron anotando a esta escuela, que va a ser también un compartir recursos, que también ya lo tienen los docentes. Entonces, explicitarlo, ponerlo en juego, digamos. Qué bueno, me parece, bueno, estamos viendo justo el flyer en pantalla, gracias Joel, que tiene que ver con esto, ¿no? Con esta posibilidad que muchos docentes puedan incorporar allí al aula estas estrategias, estos recursos para poder brindar, ¿no? Precisamente cuestiones que tengan que ver con que cada uno pueda hacer también su aporte desde su lugarcito.
¿no? Para construir un mundo mejor, que sí, eso es lo que todos queremos. Yo antes te escuchaba y decía, claro, los seres humanos no somos ni buenos ni malos. Los seres humanos somos y tenemos actitudes, ¿no? Que para algunos pueden ser consideradas buenas, por otros malas. Entonces digo, todos tenemos esta capacidad de tener actitudes que tengan que ver con la paz, ¿no? Acá no hay alguien que, no, esta persona es imposible que cambie. No, todo lo contrario, como vos decís, hay que a veces despertar eso, motivar eso, incentivar. Mira, otra cosita te comento. Tenemos como mucho movimiento dentro del IMPIS. Hay una escuela de jóvenes embajadores de paz, ¿sí? Esta silla es de internacional y la que estamos a cargo varios es la de habla hispana. Este fin de semana tuvimos el segundo encuentro. En realidad esta escuela ya tiene 5 años. Ya han pasado, solo en habla hispana, han pasado unos 600 personas. O sea que en el mundo capaz que han pasado cerca de 3.000 personas, desde 3.000 jóvenes, desde que se hizo. Segundo encuentro, hablamos de la cultura del puente y del muro. De la cultura del puente. Ser gestadores de puentes entre diferentes y sobre todo con lo diferente. Y no de muros. Y hablábamos sobre lo que los muros que hay afuera o los puentes que hay afuera. Bueno, se ven muchos muros. Pero después uno tiene que gestar, ser protagonista, los jóvenes son protagonistas, de gestar los que son los puentes, ¿sí? ¿Y cuál es la clave? El diálogo y el acercarte, atreverte a acercarte a lo diferente. El integrar lo diferente, que lo diferente te pueda aportar y te va a cambiar además. Y una apertura a lo diferente. ¿Qué es lo que ocurre cuando, con el tema de la violencia que vos nombrabas? Hay miedo. Es como que hago un muro porque tengo miedo de ir hacia el otro, ¿no? Hago mi muralla, digamos. Las muralla están acá en la cabeza, ¿no? No están. Totalmente. Afuera. Y además, bueno, ahí mientras vos un poquito compartías todo lo que se hace dentro de Living Peace, bueno, específicamente vos como referente aquí en Living Peace Argentina, vemos tantas actividades que se generan en distintos lugares del mundo, donde, bueno, yo veía cosas de Italia, de España, ¿no? De lugares a veces hasta recónditos, que uno dice, wow, cómo también están trabajando esto de en un aula que cada niño, cada joven pueda también pensar en un otro, a veces a través de un dibujo, como vemos, de algo que tenga que ver con el arte, pero que también esto empiece a naturalizarse, ¿no? Entre Exacto. todos, creo que de eso se trata y mucho más. Y algo que también mencionaste, que son los embajadores, estos jóvenes embajadores por la paz, porque uno puede pensar, bueno, más allá de la profesión que ellos elijan, ¿no? Cómo tienen toda esta mirada también desde ese lugarcito, y sí podemos aspirar a que podamos construir algo diferente como humanidad, Marce. Esta sensibilidad social que tenemos que educar a nuestros jóvenes, ¿sí? No solo educarlos para la competitividad y que sean claro. los mejores, cuando salgan tienen que ser los mejores. Bueno, está lleno de ese discurso. Que sean los mejores, que sepan estudiar, pero que el conocimiento lo pongan en acción por el otro. ¿En qué profesión? Cualquier profesión claro, se puede poner claro. en acción. Cualquier profesión. En pos, en bien del otro, ponerle en juego por el otro a la profesión, sobre todo al otro vulnerable. Esta sensibilidad social la necesitamos ya mismo la necesitamos, ¿no? Y bueno, esto es el Living Peace, generar protagonistas, sean niños, sean adolescentes, jóvenes, adultos, que puedan ser protagonistas, ¿sí? Y la educación, siempre se dice, todos los políticos lo dicen, que es no, si es el eje, es el cambio, y si hay que agarrarle. Bueno, en esta línea. Una educación, diríamos, para la fraternidad, para que el otro sea un hermano mío, sea un cercano mío, ¿no? No sea alguien en el cual esté peleando o compitiendo. De eso se trata. Marce, bueno, ahí ya me están preguntando la participación de estos encuentros, ¿no? De esta Escuela de Educadores para la Paz. ¿Tiene algún costo? ¿Esto es gratuito? Es gratuito. Gratuito, ¿eh? Ya lo saben. Así que no tienen excusa como para no anotarse. Y claro, exactamente. Y es los sábados a las 11, más o menos son 2 horas de encuentro, no más de eso. Y vamos a compartir herramientas, pero también a compartir entre los docentes, ¿sí? Los docentes necesitamos muchísimo otro aire, vamos a decirlo claro. así, otro aire entre la educación. Damos lo que damos, sí, está bien, pero necesitamos otro aire. Y cuando vemos que los jóvenes se vitalizan con todas estas herramientas, agarran una, otra,
y se hacen protagonistas y se vitalizan. Y además el vínculo entre el docente y el alumno cambia, y entre ellos en el aula cambia. Decís, esto vale la pena invertir tiempo. No solo formarme, sino llevarlo al aula en lo concreto, ¿no? Vale la pena. Porque hasta me salgo beneficiado yo. Ellos se benefician, el afuera se beneficia, yo me beneficio también en los cambios vinculares que se dan, ¿no? De relación. Exacto, de eso se trata, ¿no? De toda esta interacción que empieza a surgir cuando el docente también cambia su mirada, ¿no? Hace su aporte, y es como esta retroalimentación y esta reciprocidad que se empieza a dar casi natural, ¿no? De un poco eso estamos hablando y más. Así que está la inscripción para que puedan ser parte. Pueden buscar en las redes sociales Living Peace Argentina específicamente. Sí, también si quieren concretamente alguien que te escriba, va mi número de teléfono directo y por favor que me escriba y adelante, yo me comunico. Sobre todo, Marce, porque nos están viendo desde cualquier lugar de la Argentina, y bueno, como esta Escuela de Educadores para la Paz va a ser virtual, así que estén en Jujuy o estén en Santa Cruz, van a poder participar sin ningún tipo de inconvenientes. Después lo vamos a visitar, ¿no? A Jujuy. Vamos a todos esos lugares, pero fabuloso. Y bueno, y ahí se está preparando también un evento muy particular en Brasil, que va a ser en el mes de julio. Muy bien, el Gen Fest. El Gen Fest reúne aproximadamente, estoy sacando cálculos, 5.000 jóvenes, ¿sí? Wow. Jóvenes de todas partes del mundo, donde se van a juntar, donde vos estás invitada también especialmente, y se van a juntar a, primero a hacer un voluntariado. Hay una semana de un voluntariado intenso que se hace. Aquí en Rosario se va a hacer, justo en la ciudad de Rosario, en algunos puntos de Argentina también, se va a hacer esa primera fase de voluntariado en diferentes lugares. Y después con esa experiencia van a Brasil y comparten y reflexionan sobre esto a nivel mundial, qué es lo que está pasando. Bueno, y hay un momento de formación y un momento de mucho compartir. Bueno, a los jóvenes les gusta la fiesta también, ¿no? Claro. Se va a haber momentos de fiesta, va a haber momentos de enterarnos qué pasa en el mundo, cuánta gente hay que hace bien y con proyectos interesantísimos. Así que ya estamos con mucha expectativa también para eso. Bueno, Marce, te agradecemos muchísimo que hayas venido una vez más a nuestro programa. Nos encanta que podamos hablar de esto, visibilizarlo en los medios de comunicación. Creemos que es muy necesario. Y bueno, y ahí, como dije, aportando también para que muchas más personas puedan ser parte de esta Escuela de Educadores para la Paz. Así que les deseamos el mayor de los éxitos. Y bueno, acá ya lo saben, cuando quieran, ¿sí? Mira, te voy a traer la próxima para no venir solo. Te voy a traer algunos jóvenes. Sí, ¿no? Embajador, sí. Algunos jóvenes que hacen estos proyectos y que te cuenten un poco. Pero te voy a traer uno que sea con discapacidad, digamos. Dale. ¿Sí? Pero esto va a ser un poquito más adelante cuando ya avancemos y tengamos, y ellos cuenten su experiencia. Maravilloso, ya te comprometo a eso. Y ahora te voy a hacer trabajar, porque en este programa siempre nos despedimos con una frase, y hoy la frase va a ser del Dado de la Paz. ¿Te parece? Bien, tiro el dado de la paz. Así que vamos a tirar, vos andá tirando el dado y yo les digo a todos ustedes, gracias por haber estado ahí. La invitación es encontrarnos mañana a partir de las 4 de la tarde aquí en la pantalla de VTV, en todos los medios que emiten y retransmiten. Gracias Joel, quien estuvo en la técnica, Juli también asistiendo. Ya pasó a ser asistente Juli, es así. Ya le delegó toda la tarea en Joel. A veces él, usted sabe que el maestro supera al profesor. Ajá. ¿Lo sabe usted eso, sí, Marce? Sí, bueno. Sí, sí, muy claro. Tiene claro, acá no coinciden los muchachos. ¿Ah, no? Pero bueno, no importa. Como te digo, estamos de lunes a viernes, 4 de la tarde, busca el horario en el vivo y en directo en tu ciudad, en tu país, sino en el diferido, en cualquier momento, en la biblioteca de Somos Lo Que Hacemos ahí en todas las redes sociales. Que termines muy bien este martes. Y Marce, hoy nos vamos con qué frase del Dado de la Paz. Dice, ayudar a todos. A todos es más allá de mis límites, de mis... ir a la periferia, más allá. Una persona que está, un vecino que no me habló mucho, un compañero de curso que no, en el trabajo alguien que no le hablo tampoco, ir a entablar alguna relación, algo, ayudarlo en algo. Genial, me encantó. Nos encontramos mañana. Los queremos mucho. Chau, chau. Hablas de mí y no sabes quién soy. Si estoy acá o me caí de un plan.
planetas.